Cuénteme, señora, ¿en qué le puedo servir? Don Gonzalo, es que ahorita llegan las ferias, que es lo más importante para nosotros. Y claro, todos los dueños de fincas pues van a ir. Y yo creo que usted también va a apoyar, porque ahí va a conocer al alcalde, al gobernador, a la gente bien de este pueblo. Hombre, sí, bueno, señora, pero ¿en qué le puedo servir yo a usted? Pues yo pienso que usted debería de participar en lo mejor que tienen las ferias. ¿Y eso sería...? El reinado del coleo, don Gonzalo. Te vas a ganar todos los reinados de belleza a los que te presento. Hombre, la verdad es que... es una mujer hermosa usted. Mira nomás qué porte, pareces una reina. Eres una reina. Yo no sé mucho de estas cosas, mi señora Nilda, pero usted no ha pensado de pronto mandar a la niña de una vez a Cartagena. Yo creo que tiene mucho futuro. Ay, don Gonzalo, pues ese siempre ha sido el sueño de la niña. Pero toca primero ganar los concursos de acá y pues buscar un patrocinio. Eso sí, mi Dios me la adornó desde chiquitica porque bonita sí es la niña. Pero pues para todo se necesita plata, que para el maquillaje, para la inscripción, para hombre, los... Hombre, sí, yo entiendo eso. Entonces hagamos una cosa. Usted se organiza un desfile bien espectacular. Sí, con traje de baño y esas cosas. Uh-huh. Eso. Así nosotros podemos mostrarle a los amigos, pues, el desfile de la niña, a ver si de pronto alguno se interesa y le mete plata al asunto. Claro, don Gonzalo, lo que pasa es que para eso también se necesita plata. Por eso no se preocupe usted. Haga las compras, después del desfile me pasa la factura que nosotros lo cancelamos. Ay, gracias, don Gonzalo, Dios lo bendiga. ¿Está contenta? Sí, pero entonces demuéstrelo. Sonría, o es que no puedo. Venga, venga. ¿Cómo les fue con el patrón? ¿Bien? Muy bien, ¿cierto, mija? Ah, bueno. Dele las gracias al señor. Gracias. Bueno, ya saben que cualquier cosa que necesiten acá, a la orden. Muchas gracias. Bueno, la acompaño hasta la salida. No, no, tranquilo, ya sabemos por dónde es. Bueno, a la orden cualquier bueno, cosa. Que esté muy bien. Bueno. Para pelarle el diente como una gallina pioja a los del barrio, eso sí tiene tiempo, ¿cierto? Pero aquí hace pucheros a estas personas que sí son gente. Usted va a tener que aprender a pelarle el diente a las personas que sí son. Y echar rápido. ¿Yo qué estoy haciendo, mamá? No me alce la voz, no me grite. Si usted me daña este arreglo, yo la reviento, es lo único que le digo. Eche rapidito, a ver. Señores, ¿me permiten su atención un momento? Voy a por una ronda de cerveza. ¿A todo el mundo, señor? A todo el mundo. Señores, no les quito mucho tiempo. A los que estén produciendo hoja de coca aquí, necesito que me hagan el favor y me la vendan toda a mí. Con mucho gusto, don Gonzalo. Pero nosotros le vendemos al primero que llegue. Así es este negocio, ¿sí o no, señores? Bien, don Gonzalo. Hombre, sí. Pero es que yo se las voy a pagar por adelantado toda la de este año a precio del año entrante. Señorita, ¿el mayor Ramírez? Buenos días, ¿quién lo busca? Isis Cardona, de la revista Semana. El mayor en este momento se encuentra fuera de la unidad. Cuando empezó la balacera, yo le vi la cara de susto, radar. Ahora me la va a montar. Seguro se trabó y me tocó meterme detrás de la loma.
Bueno, sí, cómo no. Ya, señores, señores. Lo que pasó con el seguro de las armas, eso no puede volver a pasar, ¿de acuerdo? Diana, la espero en la oficina. Sí, mi mayor. Señorita, ¿puede seguir? Muchas gracias. Buen día. ¿Por acá? Sí. Por favor, siga. Y qué pena que la reciba así en estas circunstancias, pero... Venga, permítame, por favor, siéntese, siéntese. Siga. Qué pena. No vaya a pensar que todos los policías andamos así. Lo que pasa es que estamos en un operativo. A veces los delincuentes no nos dan el tiempo suficiente para hacer muchas cosas, pero bueno. Bueno, pues ya que estamos aquí, entremos en materia. Su compañero... Arturo fue el que me dijo que usted necesitaba información sobre estos nuevos delincuentes. Un perfil psicológico, ¿verdad? Sí. Vamos moviendo esto, que esto es para hoy, muchachos. Esto no es para mañana. Eso es. Démosle dinámica. ¿Qué dice, Bartolo? Bien, todo bien, patrón. ¿Cuánto dio? 2.720. ¿Y la marca? Acá está, patrón. Eso está listo. Mire esa belleza, cómo quedó de bonito. Esa es la marca. ¿Esa es, señor? ¿Le gustó? Quería entonces comentarle la cuestión de la finca. Es que imagínese que ya eso está cuadrado, pero el administrador se está poniendo pesado con lo de la plata. Otra cosa que me di cuenta es por qué el piloto quería que ustedes fueran hasta allá. Claro, es que esa pista es más usada que la de vanguardia. Lógico. Y cuando usted dice que tiene más movimiento la guerrilla, ¿no? Claro que sí, patrón. La guerrilla la está usando como aeropuerto. Entonces... Ya que el tipo ya está cebado. Ya sabe que la cosa vale. Está cebado y el problema es que me está pidiendo una plata que yo tampoco... ¿Cuánto le está pidiendo? Déselos. Patrón, pero me está pidiendo 20.000. Déselos, Bartolo. Déselos. Entonces, siendo así, ya no es más sino cargar todo esto y de una nos vamos a esperar el avión. Vaya pensando en comprar esa finca, Bartolo. ¿Va a comprar también la finca? Ve pensando en comprar la finca. Claro. Vamos entonces, vamos, que esto es... Son colombianos, vamos, como nosotros. ¿Son delincuentes? No. Yo no estoy diciendo que los colombianos seamos delincuentes, no. Lo que estoy queriendo decir es que no solo son delincuentes, sino que también son colombianos. No entiendo. Que les gusta el dinero fácil, eso es lo que quiero decir. Uh-huh. Estos personajes montar un negocio y trabajarlo para ver la prosperidad, eso les da mucha pereza. Por eso el negocio de las drogas nos ayuda a conseguir todo ese dinero de manera fácil. A ver, señorita. Un kilo de cocaína producido en la selva, para el que lo produce, más o menos le puede costar unos $500. Ese mismo kilo vendido en las calles de Nueva York, mal vendido, a ver cuánto cree que puede costar. $20,000, mal vendido. Y si usted hace un viaje de solamente una tonelada, ¿cuánto cree que puede ganar? ¿Ah? Ya prácticamente se le organiza la economía por el resto de su vida. Me parece que estos delincuentes son mucho menos peligrosos que un atracador, que un raponero. Son exportadores ilegales. Ahí está precisamente el problema. Mire, señorita, no nos digamos mentiras. Los principales clientes de todo este negocio, ¿quiénes son? Los Estados Unidos. Y para que a estos clientes les llegue toda esta droga, ¿qué hay que hacer? Corromper. Ellos tienen que corromper, comprar a mucha gente, desde policías, militares, jefes de aduana, funcionarios, ¿me entiende? Y cuando la mecánica de un delito se basa en la corrupción, genera otro gran problema. ¿Sabe cuál es, no? Que se pudren las instituciones.
Además de que se pudren las instituciones, hay otro problema mucho más grave. Para que este negocio del narcotráfico funcione, necesita de un resorte que se llama violencia. ¿Qué pasó, señora? ¿Se encuentra bien? Señor, estoy varada. ¿Usted sabe algo de mecánica? ¡Señor! ¡Apágame ese carro! ¡Apágame ese carro! ¡Bájame todo el personal! Somos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿De quién es este camión? Repito, ¿de quién es este camión? Ah, bueno, entonces si no es de nadie. Comandante. ¿Qué hubo? Esto es puro veneno. ¿De quién es esto? ¿Qué hace que este delito sea tan grave? ¿Le parece poco? Nunca en la historia de la humanidad había existido un delito que representara tanto dinero en tan poco tiempo. Ah, bueno, entonces si este veneno no tiene dueño, no tiene problema en que nos lo llevemos. ¡Salgado! ¡Manéjeme el camión! $1,000,000. La principal arma que ellos tienen es el dinero. Después vienen las armas de fuego. Y como ese negocio produce tanto dinero, podrían comprar al mundo entero si les da la gana. Es muy poquito. Pero eso vale allá en el norte. Eso aquí no vale lo mismo. ¿Y a usted quién le dijo que nosotros no la podemos distribuir? ¿No que ustedes odian a los gringos? Mire, compañero, es parte de la estrategia revolucionaria. ¿Y usted no es dueño, por qué está tan preocupado? ¡Vámonos! ¡Llevémonos esa mercancía! $2,000,000. ¿Lo puedo mencionar, mayor? Le agradecería que no lo hiciera, señorita. ¿Y le puedo preguntar por qué? Por dos razones. Una, no me gustaría que estos delincuentes supieran que yo sé tanto sobre ellos. Además, yo tengo una familia espectacular, una señora y dos hijos espectaculares. Y una última pregunta, mayor. Las que quiera. ¿Quién es Verónica Rivera? Señorita, yo le quiero pedir el favor que no se retire de esta institución hasta que usted me dé una explicación a gusto del por qué me está haciendo esa pregunta. $2,000,000. Cuenta. Salgado. Tranquilo, que eso no hay necesidad. Si hace falta, yo lo busco para hacérselo saber. ¿Ya nos podemos ir? No. ¿Para dónde van? O no me vaya a decir que van a llevar todo ese material por tierra hasta la Florida. Ya le pagamos, señor. ¿Con eso no basta? No. ¿Ustedes están utilizando las rutas del pueblo colombiano para lucrarse individualmente? Y eso es un delito contra el pueblo colombiano. Así que vamos a tener que ser más equitativos, compañeros. O sea que usted la plata que yo le voy a dar la va a repartir para el pueblo. Esa plata es para mantener las luchas de las clases populares para hacer la revolución. Para eso es esa plata. Entonces déjenos seguir y váyase a lo suyo. Es el problema. Ustedes van a tener que seguir usando estas rutas. ¿Para dónde iban? ¿A dónde iban? Para los sauces, ¿no de la mercancía? Ah, así que están utilizando la pista de los sauces para mandar todo ese veneno a los Estados Unidos. Y resulta que esa pista la cuidamos nosotros. ¿Cuánto llevan ahí? Pues haga de cuenta que yo le estoy pagando por utilizar la pista. ¿Cuánto llevan ahí? ¿Qué es lo que usted quiere? Diga a ver y solucionamos esto ya mismo. ¿A eso es lo que ustedes llaman libertad de prensa? No, lo que pasa es que yo no le puedo revelar mis fuentes. Eso yo lo sé perfectamente, señorita Isis. ¿Le puedo llamar Isis? Claro. Yo entiendo perfectamente
lo de la confidencialidad de su fuente y no estoy pidiendo que me revele ninguna fuente, no. Aunque no lo crea, yo soy democrático. Si usted me asegura que el nombre de Verónica Rivera no lo oyó aquí adentro, yo voy y la acompaño hasta su carro y aquí no ha pasado absolutamente nada. Sí, mayor. El nombre lo vi aquí. Yo le podría llenar a usted la cabeza de plomo, pero ¿sabe por qué no lo voy a hacer? Porque usted va a tener que seguir utilizando las rutas del pueblo colombiano y pagando el impuesto revolucionario. Por eso es que todavía está respirando, señor. ¿Cuánto llevan ahí? Dos toneladas y media. ¿Dos toneladas y media? O sea que usted me está pagando 800 pesos el kilo. Digamos, 80 centavos el gramo. Eso. Eso. Eso es lo que usted va a tener que pagar de ahora en adelante cada vez que pase por aquí, señor. No se preocupe. No se preocupe, que su nombre es fácil de averiguar. ¡Déjenlos pasar! ¡Vivan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia! ¡Viva! Usted abusó de mi confianza mientras yo le hablaba y le explicaba del perfil psicológico de los delincuentes que afectan este país. Ay, mayor. Lo que pasa es que yo vi en un papelito afuera apuntado el nombre de Verónica Rivera lleno de signos de exclamación. Fue un placer haberla conocido, señorita. Y me dio la corazonada que podía ser algo importante. Ya se puede retirar. Perdón, mayor. Hasta luego. Dos hombres vigilando la pista y el cielo. Hey, Ben. Good. How you guys been? ¿Cómo es? Bien, Ruben, gracias. Good. Sí, solamente puedo estar acá 30 minutos. Necesito arrancar rápido. ¿Cuánto tenemos? 2 toneladas y media. Perfect, excelente. Okay, so necesitamos tanquear el avión y poner la mercancía. ¿Tanquear el avión? Yeah, relax. Yo traje mi combustible en los canecas. Bajamos las canecas, sus muchachos nos ayudan. Tanqueamos el avión. Metemos la mercancía donde venían las canecas y este gringo se va. Pájaro, dos hombres para bajar de aquí. Apuremos ahí con eso. ¡Órale! Porque... ¿Realmente qué fue lo que hizo que te metieras en este lío? Verónica Rivera. ¿Y esa quién es? Eso es lo que quiero saber. El caso es que llego y está el nombre de ella con un montón de signos de admiración. Y cuando se la nombré al tipo, se le fue todo el encanto. Bueno, posiblemente así se llama la suegra, ¿no? Bueno, pues entonces la suegra es narcotraficante porque en esa oficina lo único que les importa es el narcotráfico. Una mujer narcotraficante. Eso sí es noticia. Mi avión venía muy pesado. $70 millones de pesado. Disfruta, amigo. Gracias, Rubén. Patrón, felicitaciones. Felicitaciones. Mucho mejor que una caja fuerte y un banco, ¿no? Si tú lo dices, Gonzalo. Ve a Bartolo, a que le compre una moto a Lucía. Pues claro que sí. Los únicos que sabemos que esto está aquí somos los tres. O sea que si algo se llega a perder, pues necesariamente ya sabemos quién fue. No, tienes toda la razón. Si se pierde algo de aquí, es por tu culpa. Guárdame eso. Ya va a decir, Collanito. Pásame la pala, que tú te quedas aquí. O salta de ahí. O se va a enterrar con todo y canecas.
¡Patrón, patrón! ¡Es que lo necesitan! ¿Y eso quién? Que parte del comandante Jorge. Vamos dejando lo que le quede, ¿no? Como le orma de bonito. Sí, dejemos ese también. Voltiese, voltiese. Ay, a ver, ya con este van 11 de los que me debe, ¿no? Sí, ¿hay algún problema? ¿Que lo dejemos y que le pague mañana? Ay, Rebeca, soy su hermana. ¿Cuál es la diferencia de pagarle ya o pagarle mañana? Ay, pues para que no sea mucha la diferencia de venirla, pero es que prácticamente aquí se queda toda mi mercancía. Sí, yo mañana a las 9 le doy todo. ¿O no le sirve? Chao, princesa. Chao, tía, gracias. Bueno, camine. A ver, ¿y cómo qué va a pasar entre ahora y las 9 de la mañana? Bueno, pues que la niña va a encontrar patrocinio para el reinado de belleza. ¡Ay! ¡Ay! Ay, ya sí, consiguió sí, patrocinador. Sí, Rebeca, rápido, que yo tengo muchas cosas que hacer. Sí, un ángel caído del cielo. ¿Y se vino solo para acá? Sí, me vine solo. ¿Qué quieren? Quería confirmar que lo que hablamos hoy le quedó claro. Me quedó claro. Diga a ver qué es lo que quieren, ¿verdad? Me imagino que lo que le dieron allá en la pista, por todo lo que mandó al imperio, recibió algo cambio, ¿no? Mire, señor Rodríguez, la lucha revolucionaria tiene muchos frentes y asimismo tiene muchos gastos. Así que nosotros aceptamos cualquier clase de contribución. Mire, señor, toda esa plata ya se repartió. Esto es una empresa aquí. Hay que pagarle a los empleados. ¿Entonces para cuándo? Cuando toque. Le voy a decir algo. Yo soy muy serio en los negocios. Pero si yo quiero, me puedo poner mucho más serio. Ustedes verán. ¿145, 146, 47, 48, 49, 50, 150? ¿Qué pasó, Lázaro? ¿Por qué? No había quedado de traer 300. Ah, sí. A lo que pasa es que cuando yo negocié con don Gonzalo, yo ya tenía comprometido medio cargamento para los abogal. ¿Y usted le comentó eso al patrón? A don Gonzalo. Y es que estamos hablando de otro patrón. Sí. Sí le conté. Ah, bueno. Bueno, hágale que nos vamos, hermano. ¿Y por qué solo la mitad? Él me dijo que usted sabía. Si le estoy preguntando a usted es porque no sé. Lázaro me dijo que tenía la mitad de la carga comprometida con los abogal. Y discúlpeme que le repita, pero me dijo que usted sabía todo. A Lázaro ya se le pagó todo por adelantado, ¿no? Se le pagó la cosecha el año por delante. ¿Y todo el mundo ya se dio de cuenta? Sí, señor. Hagamos una cosa. Póngale esta noche una cita allá en el galpón. Dígale que hay que distinguir unos bultos de él que se traspapelaron. Hágala ver. Como diga, señor. Permiso. ¡Diosa! ¡Guau! ¡Guau, reina! ¡Guau! Mira, Nilda, estuvo muy espectacular el desfile en trajes de galas. Si no estoy mal, ahorita lo que sigue es en trajes de bikinis. ¡Eso! A petición aquí de mi compadre Gonzalo y del estimable público, y como dice Jairo Alonso, que empiece la prueba de fuego. ¡Eso! ¡Vamos! Bueno, entonces ahora, con el permiso de don Gonzalo, me voy a llevar la niña para cambiarla con el vestido de baño. ¡Va! ¡Hey! ¡El pájaro! ¡Que baile el pájaro! ¡Que desfile!
¿Va a hacer jetas para un vestido de baño? Si por hacer caras no le patrocinan el reinado, a la casa no vuelve, ¿me entiende? Y gústele o no, se va a poner el vestido de baño. ¿Qué hubo? ¿Eso es viendo el muerto y de una vez llorando o qué? Claro, si fuera para los vagos esos, ella ahí mismo estaría feliz cambiándose, ¿cierto? ¿Qué espera? ¿Se lo pone usted o se lo pongo yo a las malas? ¡Belleza! ¡Wow! La candidata avanza con su traje de canastillos. Pero es que ella no tiene canastillos. Bueno, así es el tío de la televisión. Con su traje de canastillos. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Misia Anilda, yo le garantizo a usted que esta señorita va a ser la próxima reina de la ganadería. Ay, don Gonzalo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo le pongo la plata con lo que toque poner. Yo se la patrocino. Hay que tener paciencia, Lázaro. Lázaro. Levantaos. Hombre, Lazarito. ¿Qué pasó con la otra mitad de mi carga? Don Gonzalo, vea, lo que pasó es que yo ya tenía comprometido medio cargamento para los Abogal. Hombre, sí. Pero yo ya no lo sabía. No, yo pensé que sí. Seguramente fue mi error. Vea, don Gonzalo, yo me comprometo a compensarle en el próximo cargamento. Yo sí necesito que usted me pague esa otra mitad que me dé. Porque es que además, vea, usted tiene dos orejitas, dos ojitos, dos manitas. De alguna manera usted me va a tener que responder, Lázaro. Pero, don Gonzalo... ¿Pero qué? De alguna manera vamos a tener que arreglar esto, hermano. Pero, don Gonzalo, en serio. Don Gonzalo, créame que yo lo compenso con el próximo cargamento. Vaya, tráigame una silla, Humberto. Está bien. Tranquilícese. Vamos a ver cómo nos arreglamos. Entre caballeros, yo creo que se puede solucionar, ¿no? Sí, Gonzalo. ¿Y entonces quién entendió mal? Yo. Yo, don Gonzalo. Yo. Hágame el favor, Humberto. Vaya a la casa de los vigilantes. Dígales que suban el televisor o el equipo de sonido, lo que tengan a todo lo... Como diga, señor.
Gonzalo lo vinieron a buscar. ¿Y el restaurador quién será? La señora Benilda Argüello. Dígale que siga. Sí, señor. Váyeme. Señora Benilda, ¿qué puede pasar? Gracias. Don Gonzalo, buenas. Qué pena que venga tan temprano, pero le traigo los recibos de la tela para el vestido de la niña. Ay, don Gonzalo, mil gracias. Otra cosita es que como usted dice que la niña pinta como para reina, pues hoy son las inscripciones al Reinado Nacional del Coleo, entonces no sé si la empresa suya pues quiera patrocinar a la niña. ¿Cuánto vale la inscripción? 40 pesos. Hágame el favor y hace la inscripción a nombre de Gonzalo Rodríguez Gacha. Claro, claro. Ay, Dios lo bendiga, don Gonzalo. Muchísimas gracias. Eso sí, le voy a pedir un favor. Dígale a la niña que esta misma tarde se pase por acá para que yo pueda personalmente darle unas instrucciones. Claro, don Gonzalo. Apenas llegue del colegio, yo se la traigo enseguidita. Gracias, gracias. Muchas gracias. El juez encontró que no había mérito para tener en la cárcel al coronel. Pero sí encontró que al momento de la captura, los policías habían sido un poco bruscos. ¿Ah? Y los metió a la cárcel. Lo bueno de todo esto es que hablé con los policías detenidos. Y tú sabes que ellos son muy buenos con nosotros cuando nosotros los queremos ayudar. Y adivina hacia dónde iba el coronel en el momento de la captura. A verse con quién, no me digas. Verónica Rivera. Sí, mi querido Saltamontes, la misma que está persiguiendo el mayor Ramírez. ¡Au! ¡Ay, qué quejadera! El que quiere marrones aguanta tirones. ¡Au, mamá! La que quiere marrones será usted. Cuidadito, Ana Belén. Esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo es por su bien. Así que nos vamos a listar para irnos a escribir al Reinado y para darle las gracias a don Gonzalo por el patrocinio. Mamá, porque esta vez no va usted sola donde ese señor. Yo no le estoy preguntando si usted quiere ir o no. Es que vamos a ir y se va a portar bien como toda una señorita y le va a dar las gracias. ¿Ah? ¿Por qué tiene esa cara de víctima? ¿Usted no sabe reírse? Es así. ¡Eso! ¿Sí es que sí puede? ¡Patrón! ¡Patrón! Venga. Tiene una llamada a larga distancia, patrón. ¡Aló, Gonzalo! ¿Qué hubo, hermano? Es muy importante que vos te consigas un radio de onda corta, hermano, porque por acá es muy peligroso. Te voy a decir algo rápido. Mañana por la noche hay unos amigos míos que te quieren conocer. Entonces tenés cita con ellos aquí en la isla. Es muy importante que estés, Gonzalo. Hombre, Carlos, pero permítame, yo miro el tema del transporte porque es que me lo pone un día para otro, ¿sí? Pero por eso te digo, hermano, hay un transporte mío que está haciendo unas vueltas por ahí en la zona. Entonces vos llegas a las 7, a donde llegas siempre, ellos te recogen y te traen para acá. Listos. Entonces mañana nos vemos. ¿Hace cuánto que están los señores periodistas esperándome? Según mis órdenes, espero que hayan guardado o escondido cualquier documento que tenga información clasificada acerca de las últimas operaciones, ¿correcto? Claro que sí, mi mayor. Ustedes dos vengan conmigo. ¡Qué puntualidad, no! ¿Qué me trajo? Una tonelada, señor. Usted le informó esto al patrón. Sí, en eso quedamos una tonelada. Correcto. Florentino, bájeme todo eso de ahí. Patrón, qué pena molestarlo. Lo que pasa es que la familia Lázaro me ha estado preguntando por él y yo quería saber si usted de pronto tiene una información. Vea, lo único que le puedo decir es que los vi a los dos juntos anoche y el patrón estaba como una fiera porque ese señor le trajo la mitad de la mercancía, ¿me entendió? Eso no se hace. ¿Sería que don Gonzalo le hizo algo a Lázaro? Vuelvo y le repito. Lo único que sé es que Lázaro le quedó mal al patrón y eso no se hace. Él es muy delicado con esas cosas. Mayor, usted vio el periódico esta mañana.
Mayor, el periódico dice que por lo menos dos de sus compañeros están presos en este momento por haber capturado a un narco alias el coronel. Y que alias el coronel fue puesto en libertad porque, según el juez, no recibió un trato adecuado por parte de los policías. ¿Me equivoco? La propuesta es la siguiente. Déjenos mostrar el trabajo que está haciendo la policía para capturar a esos delincuentes. Que la gente conozca el tamaño del enemigo al que ustedes están enfrentando. ¿Y cómo? Déjenos acompañarlo en un operativo. Piénsalo, mi mayor. Pero la gente no conoce el poder que tienen estos delincuentes, ni mucho menos el enorme esfuerzo que está haciendo la policía para capturarlos. Eso es verdad, pero no me puedo arriesgar dando información al público. No, es que yo no le estoy pidiendo que nos dé información confidencial, solamente que nos deje mostrar la realidad, que podamos mostrarle al país este tema del narcotráfico. Según usted, el país piensa que estos son simplemente contrabandistas y que solo le hacen daño a la recaudación de impuestos. No quiere que el país sepa quiénes son realmente. Usted va. Yo no llevo mujeres a los operativos. Pero, mayor, hay mujeres narcotraficantes. ¿Por qué no lo puedo acompañar yo? Como las lentejas. Si las quieres, las tomas, o si no, las dejas. O va solo o no va nadie, ¿eh? Bueno, mayor, muchas gracias por la oportunidad. ¿Va a llevar a la gente o qué? ¿Pilas? Para quitarle esa licencia de conducción a usted. Buenas tardes, señores. Don Gonzalo, ¿cómo están? ¿Cómo está, vecino? Bien. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué se toman hoy? Yo le recibo a usted una cerveza bien fría. A mí también una cerveza. Buenas tardes, don Gonzalo. Ya, lindura. Ahora sí, Coyano. Dígame usted, ¿cuál es el afán? Que se va a reunir con Pablo y los de Medellín. Quiere que los conozcas. ¿Y eso es bueno? Claro que es bueno. Don Gonzalo, con permiso, es que ya íbamos para su casa y pues como lo vi, porque es que la niña quiere agradecerle lo de la inscripción al reinado. Agradezcale, mamita, agradezcale. Muchas gracias, don Gonzalo. Y el próximo fin de semana pues ya es el reinado. Muchas gracias. Gracias a usted, don Gonzalo. Yo le aseguro a usted que usted va a ser la próxima reina. Se lo garantizo. Gracias otra vez. Permiso. Don Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias. Se me dijo que iba a hacer la vuelta, pero no pensé que se iba a apurar tanto. ¿Cuál es el afán? Hacer negocios, compadre. Cerrar negocios. Pues si es así, yo antes necesito ir a Bogotá. Antes del viaje, usted se va conmigo. Acabo de llegar de Bogotá. ¿Para qué? Mire, si nosotros vamos a hacer negocios con esta gente de Medellín, yo tengo que estar cubierto. ¿Cubierto? ¿A qué te refieres? Yo únicamente a ellos no les voy a servir de proveedor de mercancía. Dispense. ¿Entonces? Permítame. ¿Entonces? Entonces, nosotros a ellos les tenemos que dar algo que ellos no tengan. ¿Sí me entiende, Cuyano? Tenemos que estar aquí a las 6 para tomar ese avión y no se puede demorar. ¿Entendido? Dispense, patrón, es que la mujer de Lázaro me dice que necesita hablar unas palabritas cortas con usted, entonces no sé qué dice don Gonzalo. Dígale que ahora no la puedo atender. Dígale que vaya más tarde a la casa y charlamos. Sí, señor. ¿Cómo le va, patrón? ¿Cómo está? Sí, Bartolo. Sí, sí, señor.
¿Listo? Bueno. Gracias, señora Verónica. Gracias, señora Verónica. La semana entrante, ¿no? Gracias. Señora Verónica, el señor Rodríguez Gacha acaba de llegar. Ofrézcale tinto y dale que ya bajo. Sí, señora. La señora Verónica ya baja. Se le ofrece un tintico. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Ay. ¿Qué pasó acá? ¿Ese es mi jarrón de la dinastía Ming? ¿Su jarrón de qué? ¡El que le dio Julio César! Váyase, hágame el favor. Disculpe, Verónica, ahí Bartolomé se tropezó, yo se lo repongo. Salga de mi casa. No lo quiero ver acá. ¡Deje esa vaina ahí! Perdón. Hágame un favor, Gonzalo. No me vuelva a traer gente aquí a la casa. Esto no es un club. Usted y yo hacemos negocios. Y yo no estoy buscando amigos. Siéntese. ¿Cuál es el afán? Gracias. Esta noche me voy para la isla. Me voy a encontrar con Escobar. Me voy a encontrar con el viejo gordo. Y lo voy a hacer muy directo, Verónica. Yo quiero llegar allá siendo socio suyo. ¿Socio mío en qué? ¿Cómo que en qué? En las rutas de México. Yo a usted le voy a garantizar el porcentaje que usted me pida. Todo lo que llevemos a México. Pero yo quiero que usted y yo acordemos eso aquí, ya. Y que solamente usted y yo vamos a manejar esas rutas. Yo he estado pensando. Y allá los paisas se van a emperrar. En las Bahamas y en Miami. A ellos eso se les va a complicar porque ellos están haciendo mucha bulla. Cuando eso pase y a ellos se les empiece a complicar, usted y yo les vamos a ofrecer esa ruta. Así usted y yo mejoramos nuestro negocio. Yo en un mes voy a estar produciendo, escúcheme bien, 5 toneladas semanales, óptima calidad. Con eso los podemos surtir a ellos y también podemos surtir Los Ángeles y México, usted y yo. Todavía no me ha dado la razón para negociar con usted y no con ellos. 60% de todo lo que llevemos a México el primer año. Eso viene siendo como unos 20 millones de dólares. Solamente por dejarme utilizar la ruta. Si hay hierro mata.